a instancia de un proyecto presentado por el bloque que presido, la Unión Cívica Radical, entendíamos que meritaba expresarnos y fijar una posición pública acerca de no solo el fraude electoral, sino de la violación sistemática de los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Maduro en Venezuela, en donde ha ido increyendo y después de haber perdido las elecciones, fraguando los resultados, se está sosteniendo en base a tortura, a secuestro y a represión, haciendo uso y abuso del aparato represivo del Estado. Cualquier coincidencia con la década del 70 en nuestro país no es pura coincidencia, están utilizando los mismos métodos. Y lo que sorprende y llama la atención aquí es que el bloque de la oposición no acompañó este proyecto, argumentando que no debíamos inmiscuirnos en cuestiones de otro Estado. En este caso no nos estamos entrometiendo en ninguna acción de otro Estado, sino simplemente dando una opinión pública al respecto. Argentina vivió estas dictaduras sangrientas y fue gracias a su pueblo y a la comunidad internacional y a las presiones, en el buen sentido de la palabra, de la comunidad internacional, que logramos que la dictadura saliera de Argentina a través de un proceso democrático y de elecciones. Prueba de ello, de esta violación sistemática de los derechos humanos, es que parte de la comunidad venezolana tenemos viviendo aquí en la ciudad de Belleville, que se han ido de su país natal, dejando amigos, familias, escapando de la dictadura sangrienta del chavismo y de Maduro. Por eso mi solidaridad y la solidaridad del bloque a todo el pueblo venezolano y en particular a la comunidad venezolana que habita en nuestra ciudad, que lo hemos acogido de la mejor manera posible pese al destierro que están sufriendo. Y remarcar nuevamente y sorprender, digamos, la actitud, digamos, del bloque de la oposición, que no ha acompañado este proyecto, que no ha repudiado la violación sistemática de los derechos humanos, argumentando en una supuesta intromisión, que sería esta posición política. Es lamentable, pareciera ser que cuando las dictaduras son de izquierda, para algunos está bien, y cuando las democracias no son de su color político, son dictaduras, encontramos a personajes en la playa con pochoclos pidiendo la caída de los gobiernos, o intendentes de la zona diciendo que no llegan a marzo. Bueno, en fin, esas posiciones, esas dicotomías ideológicas que nos llevan a no ver el fondo de la cuestión, es que en este caso hay más de 8 millones de venezolanos que han sido expulsados de su país por esta dictadura sangrienta. Los que han quedado están sumidos en la miseria más extrema y están siendo masacrados por una dictadura sangrienta. Y eso es lo que queríamos discutir, era lo que queríamos marcar nuestra posición y era de lo que queríamos solidarizarnos con el pueblo venezolano.